Bienvenidos a vuestro área de impresión y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a dar, digamos, un poco mis consejos o mi visión acerca de lo que sería básico a la hora de emprender o querer montar un negocio de impresión 3D. Si a vosotros también os interesa este vídeo, quedaos, que comenzamos. Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y antes de nada, si alguien está interesado en emprender el mundo de la impresión 3D pero no tenéis ni idea, que sepáis que estamos impartiendo cursos de impresión 3D. Vais a tener aquí abajo el enlace que os va a llevar a nuestra web donde viene todo explicadito, al igual que si, oye, por lo que sea, no queréis leer y preferís que os lo cuente, también he grabado vídeos, en plural, dos vídeos, hablando de ello. Así que sepáis que vais a poder también ver los vídeos para, si queréis, más información. Pero bien, mucha de la gente que me escribe por YouTube me suele decir: César, ¿qué consejos nos das a los que queremos empezar un poco en el mundo de la impresión 3D, ganar dinero con ello, ganarnos la vida? ¿Qué nos aconsejas? Bien, yo antes de nada aclarar que a nivel profesional, en el mundo de la impresión 3D, este es mi tercer año. No soy el mayor empresario del mundo, hay gente que lleva mucho más tiempo que yo viviendo de la impresión 3D y que tendrán otra visión distinta. Y seguramente en muchos de los aspectos estarán mejor formados que yo. Yo desde aquí os voy a dar los consejos que en este caso he aprendido a lo largo de este tiempo y que quiero compartir con vosotros. O sea que tomaos esto como un consejo, una ayuda, pero no lo sigáis a rajatabla porque también os tenéis que conocer a vosotros mismos. Son los que yo creo que me parecen básicos. Y el primer consejo que os voy a dar desde aquí, que me parece básico, es saber a qué cliente os estáis enfocando. Me parece, digamos, lo más clave de todo esto. ¿Qué tipo de negocio vais a hacer? ¿Vais a hacer un negocio de vender filamento? ¿Vais a hacer un negocio, en este caso, una especie de academia de impresión 3D? ¿Vais a montar un servicio de reprografía 3D? Hay muchísimo campo para la impresión 3D. La impresión 3D únicamente no está para prototipado. Hay mucha gente que, por ejemplo, se está dedicando a la moda. Digamos que es un mundo que tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo campo abierto. Y ahí tenéis que vosotros decidiros a cuál os vais a enfocar. Es imposible, materialmente imposible, abarcarlo todo. Es mucho mejor coger un pedazo del pastel y trabajarlo muy bien. Menos es más. Y de ahí, precisamente, vamos al segundo consejo: estandariza. Este consejo, sobre todo, os lo recomiendo más un poco a la gente que estéis pensando en ofrecer vuestros servicios de impresión 3D a terceros. A ver, lo de estandarizar es muy importante, porque si vais a empezar a ofrecer vuestro tipo de servicios, vais a tener muchas impresoras 3D. Y al final, si cada impresora 3D va a tener un ajuste distinto, os vais a volver locos. Y gestionar eso va a ser mucho más complicado de lo que puede parecer a priori. Por eso os aconsejo que si apostáis por varios tipos de impresoras 3D, que en este caso, por ejemplo, apostéis pues por uno, dos, tres tipos de impresoras. Pues yo que sé, que tengáis varias Ender 3, varias Creality CR y yo que sé, varias, pues por ejemplo, Prusas, ¿vale? Y que yo os aconsejaría que cada una de estas tuvieran los mismos ajustes. Es decir, si yo tengo tres Ender 3, que las tres Ender 3 tengan el mismo tipo de boquilla, el mismo tipo de extrusor, bla, bla, bla. De esta forma, a la hora, por ejemplo, de generar G-codes, no os vais a comer tanto la cabeza y no os vais a liar de este G-code para qué impresora era o esta impresión me sale mal porque he utilizado el G-code de otra. Os va a simplificar mucho el tema de la vida y los tiempos. Tercer consejo, ten un stock mínimo de material, tanto de filamentos como de, en este caso, piezas de recambio. Como estaréis viendo aquí atrás, nosotros tenemos esta estantería bastante llena de filamentos, pero claro, aquí no tenemos todo nuestro material. Tenemos todavía mucho más material por ahí y muchas veces esto se produce porque si a mí, por ejemplo, me llega un encargo urgente, tengo que dar respuesta ahora. Si tengo que empezar a esperar, pues que en este caso, por ejemplo, si me tiene que llegar el filamento, que a lo mejor es un filamento muy específico, que tienen que fabricar, bla, 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 eso, digamos, puede dilatar el proceso de fabricación unos 5 días. Y al igual, casi más importante que el tema de los filamentos, los recambios. Imaginad que estáis en mitad de un proyecto imprimiendo algo o en mitad de una clase. Estáis, en este caso, enseñando cómo imprimir y la impresora se os atasca. O en este caso, yo que sé, por ejemplo, se os quema una placa, tenéis que cambiarla o tenéis que cambiar un motor. Es importante que tengáis cierto tipo de recambio siempre a mano, ¿vale? Ya sea, por ejemplo, termistores, cartuchos, calefactores, un par de motores, tampoco hace falta que tengáis muchos, pero que tengáis un par de unidades para si os encontráis en una urgencia que podáis tirar de ellos. Ya os digo que en este caso, sobre todo, vais a poder salvar proyectos con un mínimo stock que tengáis siempre a mano. Siguiente consejo, y no es nada baladí, pesa los carretes, es decir, tienes que saber cuánto filamento te queda, fundamental, y hay que tener mucho control de ello, porque si tú controlas lo que te queda de filamento, puedes controlar luego mucho mejor a la hora de imprimir si utilizas un carrete nuevo directamente
si gastas el retal que te queda, si tienes que comprar, por ejemplo, nuevas bobinas, si tienes que comprar una bobina de más. Esto es fundamental, es tener un control de tiempos y gastos que tienes en tu negocio. Y al final todo ello se hace simplemente cogiendo una bobina vacía, la taras y la cambias por una que tenga algo de filamento. Quinto consejo, si mal no me equivoco, controla por streaming. Y esto es muy importante. A ver, lo suyo sería que cada una de nuestras impresoras tuviera un Octoprint con una webcam instalada, bla, bla, bla. Pero eso al final tiene un coste bastante elevado a nivel de tiempo y dinero. Yo, por ejemplo, ahora en este caso tengo muchas impresoras. Si a todas le tengo que poner Octoprint, me voy a poder eternizar. Tengo que ser suficientemente inteligente como para controlarlas a todas de golpe, pero sin perder mucho tiempo. ¿Cómo se puede hacer esto? Con la típica webcam de Xiaomi de 20 euros. Digo de Xiaomi porque es como la más extendida. Pero digamos, cualquier webcam que os podáis comprar en Amazon o en AliExpress que cuesta 2 duros, que podéis controlar desde vuestro smartphone y para que cuando vosotros no estéis, en este caso, físicamente con vuestras impresoras, podáis estar controlando exactamente lo que pasa. Si esto además le sumáis a cada una de vuestras impresoras o a cada línea de producción un enchufe inteligente que podáis controlar por remoto, os aseguro que vais a poder, en este caso, anticiparos a posibles errores. Si yo, por ejemplo, veo a través de mi smartphone que cuando yo no estoy, en este caso, en el estudio, una de mis impresoras la está cagando, pues sobre todo en impresiones largas, la paro por remoto y en este caso no pierdo tantísimo material ni tanto tiempo. Puedo, por lo que sea, si me lo permitiera, en este caso la situación, volver al estudio, ver un poco lo que ha pasado y volver a lanzar una impresora. A mí me parece un básico y creo que es de las cosas que más os pueden salvar el culo en una situación determinada. Sexto, comunica lo que haces. A ver, y aquí hay una cosa que muchas veces entendemos mal. La competencia en un sector que necesita crecer, como es el de la impresión 3D, es buena. Si a mí, por ejemplo, en este caso, veo que a alguien de la competencia le sale un buen proyecto, por mucho que yo quisiera hacerlo y llevarme el mérito de ese proyecto, a ver, no es tan bueno como si lo hubiera hecho yo, pero tampoco es malo que esa persona le haya salido bien. ¿Por qué? Porque el que a una persona le haya salido bien un negocio o un proyecto o algo relacionado con el mundo de la impresión 3D, al final le da mucha más difusión a este sector. Y más difusión significan más interesados y más gente queriendo hacer cosas en este mundo. Y si vosotros formáis parte de ese mundo, al final os va a venir bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final muchas veces, pues grupos de, en este caso, de Telegram o blogs, canales de YouTube y demás son muy interesantes para poder un poco difundir lo que hace la gente. Si, por ejemplo, en este caso estáis interesados en captar un cliente y veis que en un vídeo de control 3D hemos hecho algo que le puede interesar, oye, comunícalo. A mí no me importa que os llevéis al cliente gracias a un vídeo que, por ejemplo, haya publicado yo. Digo en este caso yo porque soy el que está publicando este vídeo, pero puede ser otro youtuber de impresión 3D que me valdría igual, ¿vale? Y también, sobre todo, lo más complicado de este mundo es transmitir la idea de lo que es la impresión 3D, de lo que puede hacer. Muchas veces hay clientes que no entienden lo que es la impresión 3D, que no saben exactamente lo que es y en cuanto lo entienden lo quieren. Y el único escollo que han necesitado es de comunicación, de saber qué es esto, de que se enteren. Por eso comunicar nuestro trabajo es tan importante. Séptimo consejo, aprende diseño 3D. A ver, una cosa es que tengamos las impresoras para hobby y nos descarguemos las cosas de Thingiverse y las imprimamos. Eso me parece totalmente loable. Ahora bien, si te quieres ganar la vida con impresión 3D, tienes que saber de diseño 3D. Obligatorio prácticamente, si no, no haces nada. Porque si necesitas hacer un arreglo rápido de una pieza y no sabes diseñar, te vas a ver atascado y muchas veces habrá proyectos que no puedas sacar adelante. Ya sea programas como Fusion 360, Rhinocero, Blender, ZBrush, ahí depende del tipo de proyecto un poco que más quieras hacer. Pero algo tendrás que saber para aunque sea qué menos que partir una pieza, arreglarla, etcétera, etcétera. Octavo, creo que es el octavo. Programa los tiempos de impresión. Esto sobre todo para si vais a hacer proyectos muy grandes, tipo Super López, tipo, por ejemplo, como nosotros hemos tenido proyectos de más de 3.000 piezas, es muy importante programar los tiempos de impresión. Al final, si vosotros queréis sacar en un proyecto grande varias piezas, la forma más rápida siempre va a ser sacarla de una en una. Pero claro, a lo mejor si os veis en un proyecto que en este caso no es lo habitual, pero tengáis que hacer una tirada grande, como a lo mejor de 100, 200, 1.000 piezas, pues sacarlas de una en una no es viable. ¿Por qué? Porque al final una cosa que no se tiene en cuenta son los tiempos del operario, es decir, tiempos tuyos de trabajo, que se tardan en, oye, pues cambio la pieza, genero un G-code, hago esto. O sea, esos tiempos de, aunque sea cambiar la pieza, rociar laca y lanzar a imprimir, son tiempos que se gastan. Hay que encontrar un poco el equilibrio. No puedo sacar las piezas de una en una porque no es viable, pero tampoco puedo sacar muchas a la vez, porque al final también va a tardar mucho más tiempo. ¿Qué os aconsejo? Impresión de día e impresión de noche. Una impresión de 8 horas, digamos, vuestra jornada laboral, que vais a estar aquí más o menos echando un ojo, y otra impresión de noche, que va a ser más o menos de unas 12 horas, entre que os volvéis del trabajo, dormís y luego a la mañana siguiente volvéis a trabajar,
más o menos una impresión de 12 horas, pues oye, para apurar un poquillo más. Al final, si no vais a estar por la noche, pues ¿qué más te da? Pones un par de piezas más y así optimizas. Ya os digo que en este caso programar dos G-codes para todo proyecto, uno de día y otro de noche, es la forma más rápida y más eficiente para sacar un proyecto adelante. Y esto va mucho en relación con el siguiente consejo: minimiza los riesgos. Tienes que saber un poco hasta qué punto te vale la pena arriesgar en según qué proyectos. Habrá proyectos en los que, sobre todo por causa de tiempo, iréis más ajustados y no podéis permitiros a lo mejor el lujo de imprimir las cosas poquito a poco, pero aquí al final hay una máxima y es que menos es más. Es decir, a lo mejor puede haber proyectos en los que, por ejemplo, un Super López, en vez de imprimir un torso de golpe, es más inteligente, en ese caso el torso, imprimirlo en varias piezas. ¿Por qué? Porque aparte de ahorrar bastante más tiempo, podéis sobre todo ahorrar riesgos, que es una cosa que no se suele valorar nunca. Es decir, si yo imprimo una pieza grande de un kilo de PLA y si por lo que sea se me va la luz, a lo mejor no puedo recuperar esa impresión, a lo mejor tengo que volver a empezarla o a lo mejor puedo imprimir la parte que me falta. Es un riesgo que me puedo ahorrar si en este caso, en vez de hacer una pieza grande de un kilo, hago tres piezas pequeñas de 333 gramos. ¿Me entendéis, no? Entonces, es mucho más factible, en función de cómo sea el proyecto, intentar dividir, ¿vale? Es mejor que se me joda una pieza de 300 gramos que una pieza de un kilo. Y ya, por último, décimo consejo, externaliza. No abarques más de lo que puedes. Esto es básico. A ver, muchas veces, sobre todo si, como yo, sois autónomos y al final trabajáis, o digamos que para poder vivir dependéis de vuestro trabajo, vais a intentar abarcarlo todo. Y eso, aunque en apariencia pueda parecer lo más lógico, muchas veces nos puede llevar a fracaso. Por ejemplo, aquí en Control 3D, todo lo que es postprocesado se externaliza. A mí me encanta pintar, me encanta lijar, es una cosa que me apasiona, pero es algo que a nivel de productividad interna de este estudio es algo que no me puedo permitir, porque al final me quita mucho más tiempo de otras cosas que tengo que gestionar en mi día a día. Por eso directamente prefiero que ese trabajo lo haga alguien que sí vive de únicamente postprocesar y que me lo va a hacer mucho más rápido y mejor que lo que haría yo. En este caso la competencia no tiene por qué ser mala. Podéis, en este caso, externalizar parte de vuestra producción en un momento determinado a gente de la competencia para que podáis llegar. Es mucho mejor poder ganar un poco menos en un proyecto y que, digamos, el cliente esté satisfecho antes que decir, no, lo hago todo yo para ganar yo más, no llegar, hacerlo a medias y mal. Al final, lo fácil es captar un cliente, lo difícil es mantenerlo. Y como veis, hasta aquí, yo creo que al final han sido 10, de casualidad, mis 10 consejos para emprender en el mundo de la impresión 3D. Insisto, yo aquí no es que sea precisamente un gurú del mundo de los negocios, simplemente me he dado mis pequeñas hostias y muchas de las cosas estas las he aprendido pues a base de estar constantemente aprendiendo y aprendiendo. Seguramente a lo mejor dentro de un año vuelvo a hacer un vídeo de este estilo y los consejos a lo mejor pues tienen todavía mucha más relevancia. Ya os digo, yo creo que para aquellos que estéis empezando o os estéis planteando un poco el tema de emprender, aquí tenéis una pequeña píldora para que aprendáis un poco a valorar si realmente os merece la pena o no. Así que nada, yo creo que hasta aquí este vídeo en el que os quería comentar un poco qué consejos creo yo que son más importantes a la hora de emprender. Hay muchos más consejos. Yo os he dado sobre todo consejos más desde el punto de vista de nivel de servicios de impresión 3D, que es uno de nuestros fuertes. Pero, por ejemplo, si queréis vender filamentos, pues ahí yo no tengo tanta experiencia. Ahí habría gente que os podría aconsejar mucho mejor que yo. Insisto, yo os he dado una pequeña visión del pastel, pero es mucho más grande. Así que ya sabéis, si os interesan más vídeos de este estilo, hacedmelo saber aquí abajo en la caja de los comentarios. Si os ha gustado, dadle un buen like, porque al final es lo que más me puede ayudar a mí a ver si lo que estáis viendo os gusta, no, si queréis más ediciones, ya sabéis, ese tipo de cosas. Así que no me enrollo mucho más, que ya me estoy quedando seco y nos vemos en la próxima. ¡Chao, gente!